Nosotros siempre hemos defendido, yo personalmente siempre he defendido, que en estas cuestiones tiene que primar el criterio sanitario, el criterio que marcan las autoridades sanitarias. Y por tanto, todo el respeto a esta decisión. Es verdad que nos habíamos hecho la ilusión de pasar a fase 3 y es verdad que cuanto antes reactivemos plenamente nuestra economía, mejor para todos. Pero también es cierto que esta es una situación muy seria y que no podemos permitirnos retrocesos, que es mejor avanzar sobre seguro, y vamos bien, los datos de Segovia van bien, es preferible avanzar sobre seguro de una manera cautelosa para no asumir riesgos innecesarios, para no retroceder a los momentos más duros de la pandemia. Por lo tanto, desde aquí les pido paciencia a los ciudadanos de Segovia, a los vecinos y las vecinas, porque pasaremos dentro de una semana, pero vamos a ir con paso firme, sobre seguro, sin arriesgar.